Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra, mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Espero que bendecidos, espero que en victoria y enfrentando cualquier dificultad en el nombre del Señor, confiando en el Señor, porque déjeme decirle, nuestra confianza en Dios siempre da frutos. Cuando usted confía en Dios, no será defraudado. Así que confiemos en el Señor. No importa lo que estemos hoy enfrentando, confiemos en el Señor, porque en Él está nuestra salvación, porque en Él está nuestra solución, porque en Él está nuestra respuesta. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Aunque te amenacen, no podrán vencerte. Oye bien esto, aunque te amenacen, no podrán vencerte. Habrán momentos donde amenazas aparecerán en nuestra vida. Puede ser una amenaza, puede ser un problema, una dificultad que te hace pensar que todo va a terminar mal, que todo se va a venir abajo en tu vida, que vas a terminar en la calle, que vas a terminar enfermo y que vas a morir de esa enfermedad. Puede haber muchas amenazas en nuestra vida, amenazas en enfermedades, amenazas económicas y también pueden haber amenazas de personas en nuestra vida que de alguna manera quieren intimidarnos. Pero déjame decirte en esta hora, aunque te amenacen, no podrán vencerte. A veces a la gente se le olvida de que nosotros no estamos solos. La gente nos puede ver solos muchas veces y pueda creer que nosotros estamos solos, pero no lo estamos. Aquellos que se meten con nosotros se meten con nuestro Padre Celestial. Aquellos que quieran enfrentarse contra nosotros sin razón alguna, deben saber que nuestro Padre nos defiende. Nuestro Padre nos defiende. Y hay momentos en los que las personas de alguna manera quieren amenazarnos, al menospreciarnos, al vernos de menos. Y creen ellos que por la perspectiva que ellos puedan tener de nosotros, creen que nos pueden dañar o que nos pueden derrotar. Sin embargo, déjame decirte que tu fuerza no está en tu capacidad, sino que en la confianza y en la fe que tienes en el Señor. Cuando amenazas aparezcan, lo primero que tienes que hacer es buscar al Señor, porque en Él confías. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Ah! ¿Qué hizo el Señor? Los cielos y la tierra. Es el creador de todo. ¿Y de quién viene mi ayuda? De Él. ¿Le tendré miedo yo a algo o a alguien que aparezca para amenazarme? No. ¿Por qué? ¿Por qué no van a poder vencerme? ¿Y por qué no me van a poder vencer? Porque Dios está conmigo. ¿Y qué dice la Biblia? Que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Podrán levantarse un ejército, podrá rodearme y sitiarme, pero hay alguien más poderoso conmigo que contra mí. En una ocasión, el profeta Eliseo, junto con su sirviente Jesse, estaban en una casa. Y el rey enemigo había enviado a sus tropas a que lo trajesen. Las tropas sitiaron el lugar donde Eliseo se encontraba con su ayudante, con su sirviente.
Y el sirviente en la mañana cuando se levanta y ve por la ventana, observa carros enemigos, carros de guerra, soldados enemigos que los habían sitiado. Sitiar es que los habían rodeado. En pocas palabras, estaban esperando que salieran de casa para apoderarse de ellos, llevarlos presos y llevarlos delante del rey que los había mandado a pedir, porque Eliseo siempre le contaba al rey de Judá qué es lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Dios le revelaba a Eliseo, y Eliseo, como profeta que era, ¿verdad?, daba esa palabra para evitar que el pueblo de Dios cayera derrotado. Sin embargo, cuando Jesse observa todo ese ejército que los había rodeado, entra en pánico, tiene mucho miedo y le dice a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? No podemos hacer nada. Entonces Eliseo le dijo que tuviera paciencia, que tuviera tranquilidad, ora por él para que Dios abriera sus ojos espirituales. Y cuando después que Eliseo ora por él, Jesse vuelve a ver hacia donde había visto y donde el temor se había apoderado de él, y ahora observa carros de fuego, ángeles y un ejército celestial que era mayor que el ejército terrenal que los había sitiado. Hay momentos en los que no solamente nos fijamos en lo terrenal y comparamos y nos sentimos en desventaja. Y es que ese ejército terrenal puede venir aquí a amenazarnos con que nos va a derrotar. Pero eso es lo que nuestros ojos terrenales están observando. Si vemos con ojos de fe, nos vamos a dar cuenta que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Cuando vemos con ojos de fe, nos damos cuenta de que no estamos solos. Amenazas pueden aparecer, pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda solucionar. Quizás los últimos días han aparecido amenazas en su vida. Una amenaza económica, que valga la redundancia, amenaza con destruir todo en su economía. Amenaza con que su negocio se venga abajo. Amenaza con que sus finanzas queden en saldos rojos. Pero déjeme decirle, ¿acaso no tiene usted un Dios proveedor? ¿Acaso Dios no puede restaurar, no puede levantar, no puede prosperar ese negocio nuevamente? Tal vez usted recibió una amenaza de enfermedad de su vida. Le han dado un diagnóstico nada alentador. Y eso es lo que el médico ha dicho: usted no se va a mejorar. Tal vez se alivie un poco, pero esta enfermedad va a ir empeorando con el tiempo. ¿Acaso no tiene usted a un Dios sanador? ¿A un Dios que puede sanarlo? Tal vez ha enfrentado usted la amenaza de la separación en su matrimonio. Y todo mundo piensa de que ustedes van a quedar separados porque la relación de ustedes no tiene arreglo. ¿Acaso no tiene a un Dios restaurador? ¿A un Dios que hace todo nuevo? ¿A un Dios que puede tocar corazones aún al corazón más duro? ¿Acaso Dios no lo puede transformar? Claro que sí. Posiblemente esté enfrentando una injusticia. Y pareciera que la persona injusta se va a salir con la suya. ¿Pero acaso no tiene usted a un Dios de justicia? ¿A un Dios que no tendrá como justo al injusto? Y que pagará a cada uno según lo que merece. Amenazas pueden aparecer, pero tenemos a un Dios que puede solucionar y que puede darnos victoria sobre toda amenaza. Y quiero invitarle a que vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 19. Jeremías capítulo 1, versículo 19, en la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. ¿Qué dice la palabra del Señor? Oiga lo que dice el Señor. Esa gente peleará contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado
para cuidarte. Y se lo voy a repetir nuevamente porque esta es una palabra de Dios especialmente para su vida. Usted que se ha sentido amenazado los últimos días, usted que ha sido amenazada los últimos días, hoy el Señor le dice, esa gente peleará contra ti. O sea, habrá una pelea, pelearán contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer. ¿Por qué? Porque yo estaré a tu lado para cuidarte. ¿Por qué no te van a poder vencer? Porque Dios estará a tu lado para cuidarte. Aleluya. Qué reconfortable es poder leer estas palabras. Darme cuenta en primer lugar de que pelea habrá. O sea, que las amenazas van a aparecer. Pero no podrán vencernos. Porque Dios está con nosotros para cuidarnos. Y es que no está solo, no está sola. A veces las amenazas pueden ser muy duras. Pueden causar en nosotros cambios de ánimo. Emociones van a aflorar en esos momentos donde las amenazas aparezcan. Pero Dios te dice, te aseguro que no podrán vencerte. ¿Y por qué te asegura que no van a poder vencerte? Porque Él estará contigo para cuidarte. Oye bien esto, por favor. Dios está contigo para cuidarte. Dios está contigo para cuidarte. No le tengas miedo a las amenazas. Las amenazas van a aparecer y no podemos evitar que aparezcan. Cuando menos sentimos, cuando menos pensamos, las amenazas aparecerán. Pero no podrán contra ti. No podrán vencerte. Porque Dios está a tu lado para cuidarte. Dios te protege. Dios pelea la batalla por ti. Él te dará la victoria. Tal vez nosotros no tengamos la capacidad para obtener una victoria. Pero Dios sí tiene la capacidad para darte la victoria. Y Dios te dará la victoria. Por lo tanto, ánimo. Confía en el Señor. A pesar de las amenazas, mantén tu fe firme. Porque Dios está contigo para cuidarte. Ninguno de los enemigos que peleen contra ti podrán vencerte. Habrán luchas, claro que sí. Habrán peleas, claro que sí. Habrá momentos difíciles, nadie dijo que no habrá. Pero nadie podrá vencerte. Tú vas a salir adelante. Dios te va a sostener. Vas a salir adelante de cada una de esas luchas. Vas a salir adelante de cada una de esas peleas. Vas a salir adelante de cada una de esas amenazas. Porque Dios está contigo para cuidarte y te sacará adelante. Confía en el Señor. Confía en su presencia en tu vida. Porque la presencia de Dios está contigo. ¿Por qué no oramos en este día? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de ti agradeciéndote, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Dios mío, por confirmarnos una vez más que estás a nuestro lado para cuidarnos. Gracias, Señor, porque sé que tú nos das las fuerzas para poder enfrentar cualquier enemigo o cualquier amenaza. Y porque sabemos, Señor, que tú nos darás la fuerza, tú nos darás toda la victoria, Señor, frente a esas amenazas, porque nadie podrá vencernos, Dios mío. Gracias por estar en nuestra vida, por cuidarnos, por protegernos, por defendernos. Gracias por lo que haces, Señor, en cada uno de nosotros. Y hoy quiero pedirte por la vida de aquellos que están enfrentando amenazas, que se han sentido amenazados, que se han sentido tristes por lo que están viviendo, afligidos por lo que están enfrentando. Oro, Señor, por cada una de esas personas para que tú puedas dar esa fe, esa confianza y esa seguridad de que tú, Señor, estás con cada uno de ellos para sacarlos adelante, que no hay nada ni nadie que pueda vencerlos porque tú, Señor, cuidas de ellos, porque tú los defiendes, porque tú peleas sus batallas. Oro, Dios mío, para que puedas fortalecer, para que puedas afirmar pensamientos de aquellos que han estado pensando en cosas, Señor, o en rendirse. Mas en esta hora, oro, Dios mío, para que puedas poner confianza y fe en la vida de todos aquellos que están enfrentando dificultades. Oro, Dios mío, para que cualquier amenaza que haya aparecido, Dios santo, tú puedas darnos la victoria frente a ella. Oro, Dios mío, para que tú puedas sanar
sanar al que está enfermo, para que tú puedas proveer al que necesita provisión, para que tú, Dios mío, puedas restaurar matrimonios, tocar corazones, convertir vidas. Oro, Señor, por liberación a aquellos que han estado atados a vicios, que han estado atados a situaciones, Señor, que solo los han llevado a la perdición. Mas en esta hora yo oro para que tú puedas liberar. Oro por aquel que está, Señor, desanimado, para que tú lo fortalezcas. Por aquellos que han estado atravesando depresión o ansiedad, para que tú pongas gozo en sus vidas. Oro por aquel que está a punto de tomar decisiones importantes, para que le dé sabiduría. Oro por aquella persona, Señor, que ha estado clamando por dirección, para que tú dirijas sus pasos, Señor. Oro por aquellos que tienen peticiones especiales, para que tú puedas conceder esas peticiones especiales. Por favor, te lo pido, Señor. Inclina tu oído hacia esa petición. Y que seas tú obrando, solucionando, dando una respuesta, Señor, a la oración de tus hijos y de tus hijas. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada familia acá representada. Que en cada hogar no haga falta nada, siempre haya lo necesario, siempre haya salud, fortaleza, sabiduría. Que siempre haya paz en nuestros hogares, una paz que gobierne nuestros hogares. Esa paz que solo tú sabes otorgar, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y todo también lo que te hemos pedido, te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque te amenacen, aunque las amenazas aparezcan, no podrán vencerte, porque Dios está contigo para cuidarte. Ánimo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.